Chicos, vamos con más noticias del Barcelona, en este caso una muy mala noticia. Vamos a ver el comunicado oficial donde se confirma una nueva lesión en la plantilla del Barcelona, lesión grave de un crack culé. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar una noticia de última hora. Malas noticias para el Barcelona, nuevo lesionado de gravedad. Vamos a analizarlo a continuación, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. Por tanto chicos, se ha hecho oficial, se confirma la grave lesión de Philippe Coutinho. Una nueva, como decimos, mala noticia para el Barça. Coutinho se suma a la lista de jugadores lesionados con los que Ronald Koeman no podrá contar por un tiempo. El brasileño no pudo terminar el partido ante el Eibar en el empate a 1 en el Camp Nou, después de haber sentido molestias en su rodilla izquierda al intentar tocar un balón. Ahora los culés han confirmado su lesión, aunque no revelaron cuánto tiempo podría estar fuera. Coutinho había regresado al campo en la segunda parte y fue en la extra del tiempo cuando las alarmas se encendieron después de que el brasileño se echó al suelo y con grandes muestras de dolor no pudo levantarse. Al final tuvo que ser ayudado para abandonar el campo y tras las primeras exploraciones la situación era muy preocupante para el brasileño, quien se acababa de recuperar de otra lesión. Este miércoles el Barça ha emitido un comunicado en el que confirma que Coutinho tiene una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda y que el tratamiento requerirá una intervención artroscópica que se llevará a cabo en los próximos días. En este sentido, el brasileño tendrá que pasar por el quirófano para tratarse de la lesión y serán los resultados de la operación los que determinen el tiempo mínimo fuera del campo. De momento es una baja muy sensible para Ronald Koeman, sobre todo para los enfrentamientos del mes de enero, cuando el Barça disputará, además de la Liga, partidos de la Copa del Rey y de la Supercopa de España. Esta es la segunda lesión de Coutinho desde que regresó al Camp Nou tras su paso por el Bayern de Múnich. Antes el brasileño había caído lesionado en el Clásico frente al Real Madrid el pasado mes de noviembre por una lesión muscular en el bíceps femoral que le mantuvo fuera de las convocatorias por algunas semanas. Después de recuperarse, Coutinho no había conseguido cuajar de nuevo en el equipo, a pesar de que su comienzo de temporada había sido muy positivo. En cualquier caso, es un nuevo contratiempo para los culés, tomando en cuenta de que tendrá que ser intervenido y la recuperación podría ser muy larga. Se hablan, chicos, de que podrían ser unos 4 meses. Aquí podemos ver el comunicado médico que ha hecho oficial el Barcelona en Twitter y en su página web. Por tanto, chicos, se suma a las bajas ya de larga duración de Gerard Piqué, de Ansu Fati y de Sergi Roberto. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto.